Es uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos del mundo, una inmensa presa hidroeléctrica que genera más kilovatios que cualquier otra del planeta. Para construirla, hubo que bloquear el paso de un poderoso río sudamericano. Miles de hectáreas de valioso hábitat de animales salvajes y decenas de miles de viviendas desaparecerán en una gigantesca riada. 40.000 trabajadores deben batallar contra las fuerzas de la naturaleza, las elevadas temperaturas, la constante amenaza de inundaciones asesinas. Y detrás de todo, el potencial para la catástrofe. La construcción de la presa de Itaipú durará 7 difíciles años. Y esta ingente aventura en pos de la energía exigirá un devastador precio. Megaestructuras, la presa de Itaipú. El río Paraná, con 4.000 kilómetros de longitud, es el segundo río más grande de Sudamérica, aventajado solo por el poderoso Amazonas. Durante parte de su recorrido, el Paraná marca la frontera entre Brasil y Paraguay. Aquí, la trayectoria del río queda obstaculizada por una estructura construida por el hombre, la presa de Itaipú. Es la presa hidroeléctrica con más potencia del mundo. Produce 90.000 gigavatios cada año, suficiente para proveer de electricidad a la capital de Gran Bretaña, Londres, durante más de 3 años. Con una longitud de 7 kilómetros, es 2,5 veces más larga que el puente Golden Gate americano. Y su altura es equivalente a la de un edificio de 65 plantas. Retiene una masa de agua casi 400 veces mayor que toda el área del Central Park de Nueva York. Agua que cae en picado desde la presa como una gigantesca catarata artificial para producir electricidad. Haría falta un ejército de 40.000 trabajadores y 20.000 millones de dólares para construir esta colosal estructura, casi 50 veces el coste de la presa Hoover. El italiano Piero Sembenelli fue uno de los ingenieros principales de la presa. Posiblemente no fuimos conscientes de lo difícil que iba a resultar el proyecto. Está en uno de los rincones más remotos del mundo. Pero, ¿por qué se construiría aquí una de las presas más ambiciosas y magníficas del mundo? Es la década de 1960 y Brasil está en pleno auge. Su economía está creciendo un 10% al año, pero su población también aumenta rápidamente. Aunque cuenta ya con más de 70 millones de habitantes, en 3 décadas la población de Brasil alcanza los 170 millones y pasa a ser uno de los 10 países más populosos del mundo. El crecimiento de Brasil creará una espiral de demanda de energía. El gobierno debe encontrar un modo de satisfacer a las masas hambrientas de electricidad del futuro o enfrentarse a la crisis económica. Pero, ¿cómo? El país no tiene suficiente petróleo y gas para hacer frente a una crisis energética y no puede permitirse gastar mucho dinero en importaciones de carburante. Hasta que alguien tiene una idea luminosa. ¿Por qué no usar un aditivo natural que es gratis y que Brasil posee en abundancia? El agua. Una asombrosa cifra, más del 10% de toda el agua dulce del mundo se encuentra en Brasil. Sus 40.000 kilómetros de ríos podrían dar la vuelta al globo. Si el inmenso potencial de agua pudiera canalizarse gracias a la tecnología hidroeléctrica, podrían satisfacerse las demandas de energía sin costosas importaciones de carburante. Brasil piensa a lo grande. El gobierno quiere una gigantesca presa que abastezca un inmenso sector de las necesidades de energía de la nación. Hallar el emplazamiento perfecto para esa gran presa no será fácil. El río debe tener un volumen de agua lo bastante grande como para producir la energía necesaria. Debe fluir por estrechas orillas y su roca subyacente debe ser lo bastante fuerte como para soportar el tremendo peso de las paredes de la presa. Este es el lugar obvio. El río Iguazú alimenta una de las mayores cataratas de Brasil, pero posee solo una octava parte del agua necesaria para la colosal presa. Uno a uno los ingenieros inspeccionan 50 lugares más.
ninguno logra aprobar. Pero finalmente se encuentra el sitio perfecto. El río Paraná es el séptimo más caudaloso del mundo. Por él discurre cuatro veces más agua que por el río Colorado, en los Estados Unidos. En un punto llamado Itaipú, fluye a través de una profunda garganta subacuática. Las inspecciones geológicas muestran que el lecho de roca puede soportar enormes pesos. Los ingenieros lo consideran perfecto. Pero hay un enorme obstáculo. La garganta se encuentra justo en la frontera entre Brasil y su antiguo enemigo, Paraguay. En el siglo XIX, los dos países habían luchado en una guerra feroz. Paraguay perdió la mitad de su territorio y la mitad de su población fue exterminada. E incluso más de 100 años después, aún existía desconfianza entre los dos pueblos. 1966, se inician las complejas negociaciones entre los dos países. Durante 7 años, el proyecto de la presa pende de un hilo. Pero al final, el señuelo de un colosal suministro de energía acaba siendo irresistible. El 26 de abril de 1973, Brasil y Paraguay firman por fin un acuerdo. La presa de Itaipú obtiene la luz verde. Si todo se desarrolla según los planes, aventajará a algunos de los proyectos de las presas más grandes del mundo. Será 18 veces más larga que la gigantesca presa Hoover y pesará 9 veces más. Y lo más importante, producirá 6 veces más electricidad. Pero la más poderosa presa hidroeléctrica del mundo exigirá sacrificios. El bloqueo del río Paraná creará un inmenso embalse necesario para alimentar las turbinas eléctricas. Asimismo, sumergirá el valle fluvial bajo 100 metros de agua. Una vasta área de tierras de cultivo y bosque tendrá que anegarse para alimentar a la monstruosa presa. Decenas de miles de personas perderán sus hogares. Y los hábitats de miles de especies animales desaparecerán para siempre cuando el proyecto alcance el punto sin retorno. Mayo de 1975. Los antiguos enemigos, Brasil y Paraguay, han firmado un histórico pacto. Y se inician las obras de construcción de la presa hidroeléctrica más grande del mundo. Esta canalizará la fuerza del poderoso río Paraná. ¿El objetivo? Una bonanza energética para ambos países. Los fondos para el presupuesto de 20.000 millones de dólares son aportados por el gobierno de Brasil y por inversores extranjeros. Los ingenieros han encontrado un emplazamiento en el río que es perfecto para la presa. Pero para construirla, primero deben desviar el Paraná del curso que ha seguido durante miles de años y retrasarlo. En la roca de la ribera del río hay que excavar un inmenso canal de desviación. Su misión, desviar temporalmente el río del lugar de construcción de la presa. Con una longitud de 2 kilómetros y una profundidad de 80 metros será el canal de desviación más grande jamás construido. Pero si no logra desviar correctamente el río, el proyecto entero se verá condenado. Piero Sembenelli es el ingeniero a cargo de la construcción del canal. Fue una ingente batalla la que libramos. El desvío del Paraná fue el más difícil que se había intentado jamás. El 2 de mayo de 1975. Se inicia la construcción de la presa de Itaipú. Primera tarea, excavar el canal que desviará el río. Harán falta 3 años de explosivos, excavadoras mecánicas y una inmensa fuerza bruta para abrirse paso a través de la roca. La excavación arroja una creciente pila de roca de desecho, conocida como cascajo. Con el paso de los meses, la tierra y piedras de desecho alcanzarán el tamaño del famoso monte del pan de azúcar en Río. De momento se dejan a la orilla del río, pero a la larga llevárselas de allí costará la apabullante cifra de 20 millones de dólares, dinero que el ajustado presupuesto no puede permitirse.
Entre tanto, otros calculan el coste medioambiental de una presa tan grande. Una vez construida, la presa de Itaipú convertirá el valle del río Paraná en un gigantesco embalse. Un área dos veces más grande que Chicago quedará inundada de agua hasta una profundidad de 100 metros. Una razón de que se haya escogido el valle es que está escasamente poblado. Sin embargo, hay 600 kilómetros cuadrados de terreno agrícola y miles de pequeñas granjas en el lado brasileño. Y en la orilla paraguaya, 470 kilómetros cuadrados de selva tropical, hábitat de miles de especies de fauna salvaje. La sed de energía tiene un precio. Cuando se inicia la excavación, se recluta a asesores medioambientales. Su tarea, evaluar qué animales y plantas pueden salvarse de la próxima inundación. Es el primer proyecto de una presa que traza un importante plan de rescate. Pero a estas alturas solo hay 17 personas implicadas, sobre todo voluntarios. El brasileño Fernão Carbonar fue miembro del equipo. Eran los comienzos del movimiento medioambiental en todo el mundo, pero las normativas no eran tan estrictas ni los requisitos legales tan severos como lo son hoy. Es una carrera contrarreloj. Si el plan de rescate no se finaliza antes de que el valle quede anegado, miles de animales perecerán y todas las especies en peligro de extinción que habían aquí podrían correr riesgo. Y el trabajo requiere mucho tiempo. El estudio consistía básicamente en caminar por los bosques, avistar a los animales, buscar las huellas de sus pisadas. Pero aquí también viven personas, aproximadamente 40.000. Aldeas enteras y pequeñas granjas, algunas de ellas el hogar de las familias durante generaciones, se perderán para siempre bajo el agua de la riada. Deben ser compensadas, pero las autoridades han de saber cuánto deben pagar. Es una de las tasaciones de propiedades más importantes que se haya realizado en el mundo y se tarda 4 años en completarla. Primero se fotografía todo el área desde el aire para evaluar casas y tierras de cultivo. Pero eso no proporciona suficiente información para calcular las compensaciones. Para obtener más detalles deben enviar a un ejército de fotógrafos a pie a recorrer cada metro cuadrado del Valle del Paraná. Esos hombres y mujeres tienen una misión: obtener una valoración acertada de cada casa y la tierra circundante. Todo queda registrado y fotografiado. Alberto Fres valora cientos de hogares. Las casas fueron medidas, descritas y fotografiadas una por una. Y todas las pertenencias, incluso hasta un taburete, fueron fotografiadas. Mientras el proceso de tasación tarda una eternidad, la excavación del canal de desviación se desarrolla según lo previsto. 3 años después del inicio de la excavación, los ingenieros están dispuestos a demoler los precintos del canal de hormigón y dejar que el gran río Paraná se derrame por el canal. 8 de la mañana del 20 de octubre de 1978. Se colocan cargas de dinamita en los dos extremos del canal. Es un momento tenso. Si la explosión daña el canal, el proyecto puede retrasarse años. Fue un momento fantástico, un momento increíble. La explosión fue como unos fuegos artificiales. Ha salido bien. El poderoso Paraná desciende atronador por su nuevo curso. Es un logro de gran trascendencia. Los ingenieros de Itaipú han alterado la trayectoria de uno de los ríos más grandes de Sudamérica. Pero es solo la fase 1 de la desviación. Parte del agua aún discurre por el antiguo cauce del río. A continuación, hay que construir gigantescas presas temporales llamadas ataguías, para forzar toda el agua a descender por el canal de desviación, alejándose de la presa en construcción. Las ataguías se forman arrojando enormes fragmentos de roca al río hasta que se detiene la corriente.
Es posible que las ataquías sean solo temporales, pero el ingeniero británico Bill Beath sabe lo seguras que deben ser. Las ataquías evitan que el río penetre en la zona en la que se construye la presa. Si se vinieran abajo durante la construcción, sería un desastre absoluto. En Brasil, se registran lluvias que se encuentran entre las más torrenciales del mundo, y la crecida de las aguas podría someter a las ataquías a presión o incluso reventar las paredes. Eso haría desplomarse una devastadora pared de agua sobre cientos de trabajadores. Los ingenieros esperan tener suficientes advertencias sobre la subida del nivel del río para evacuar con seguridad a los trabajadores. Hasta que se construyan las paredes principales de la presa, lo único que se interpone entre los trabajadores y la amenaza de una inundación es un muro de detritos. Con el río Paraná totalmente desviado, puede iniciarse ya la mayor tarea de todas, la construcción de las inmensas paredes de la presa de Itaipú. Y si se trata de satisfacer una parte de las crecientes necesidades energéticas de Brasil, la presa debe estar a la altura de su cartel de planta hidroeléctrica más poderosa del mundo. Pero existe un problema. Una presa hidroeléctrica funciona dejando caer agua sobre turbinas que la hacen girar a gran velocidad para crear electricidad. Cuanto más alta sea la presa, mayor será la caída y se producirá más energía. Los ingenieros de Itaipú saben que el agua de la presa debe caer desde una altura de 100 metros para producir las excepcionales cantidades de energía prometidas. Pero el fondo del río está a solo 50 metros de profundidad. ¿La solución? Construir una serie de presas secundarias. Estas elevarán la principal presa central de hormigón y le proporcionarán la altura necesaria para cumplir con su misión. Eso significa desplazar la estructura de la presa a través del valle a lo largo de 7 kilómetros. Otoño de 1975. Se inician las obras de las presas secundarias. Dado que se trata de estructuras más sencillas que la principal presa central, pueden hacerse de roca y tierra. Y es entonces cuando los ingenieros dan con una ingeniosa solución. La tarea de llevarse la roca sobrante de la excavación del canal de desviación iba a costar 20 millones de dólares. ¿Por qué no descomponerla y usarla en las presas secundarias? Corrado Piacentín es uno de los ingenieros que construyeron esas inmensas estructuras. Esta es la presa con relleno de rocas. Estos grandes bloques de piedra basáltica salieron directamente del canal de desviación. Por lo tanto, fue una buena solución. Reciclar la roca elimina el coste de llevársela. Y aporta material de construcción gratuito al ventajoso negocio. Entre tanto, se finaliza la tasación de las casas, granjas y tierras del valle fluvial que anegará la presa. Las autoridades brasileñas y paraguayas saben que antes de poder sumergir la zona deben comprar 8.500 casas y haciendas. ¿El coste? 500 millones de dólares en dinero actual. Eso además de los 20.000 millones de dólares que va a costar la construcción de la presa. Las ofertas de indemnizaciones se presentan de inmediato, la mayoría se aceptan, pero hay un puñado de gente que plantea desafíos legales. A los ingenieros les preocupa más construir las presas secundarias según el plan previsto. Necesitan desesperadamente más trabajadores, todo un ejército. Pero el Valle del Paraná está escasamente poblado y es remoto. Su única población, Foz do Iguaçu, es un pequeño asentamiento fronterizo. La ciudad grande más próxima, Sao Paulo, está a 1.000 kilómetros de distancia. Los directores del proyecto deben orquestar una migración masiva de trabajadores a la zona. Meten en autobuses a decenas de miles de trabajadores de todo Brasil. Hay que construir todo lo que una gran población necesita, desde escuelas hasta hospitales, pasando por iglesias y guarderías. Se crean colonias de viviendas solo para los obreros de la presa. Se establecen gigantescas líneas de producción de alimentos para dar de comer a un número cada vez mayor de trabajadores. El pueblo de Foz do Iguaçu está creciendo a un ritmo increíble. Hablamos en realidad de trasladar a unos 30.000 trabajadores a un pueblo insignificante.
Lo que antes era un pequeño y atrasado lugar se convierte prácticamente de la noche a la mañana en una ciudad de la fiebre del oro. Carlos Augusto es el jefe de comunicación para la presa y lleva más de 15 años viviendo aquí. Antes de la construcción de Itaipú, la ciudad de Foz do Iguaçu era muy pequeña. Aquí había unos 30.000 habitantes. Cuando comenzó la construcción, la población se triplicó. Mientras los nuevos trabajadores comienzan a trabajar en las presas secundarias, los ingenieros batallan con el diseño de la inmensa presa principal que bloqueará el río en su punto más profundo. Todas las presas tienen que ser capaces de una cosa. Deben resistir la enorme presión del agua que hay en el embalse que tienen detrás. Allí donde la geografía lo permite, las presas pueden ser simples paredes ancladas en la roca que las rodea. Pero Itaipú no cuenta con esa ayuda del terreno, debe sostenerse sola. Por lo tanto, Itaipú debe seguir un diseño que se base solo en su propio peso. Los ingenieros lo llaman la presa de gravedad. La idea es fabricar una estructura tan pesada que el agua sencillamente no pueda moverla. Para que funcione, la presa deberá pesar 61 millones de toneladas. Pero la presa vale lo que valen sus cimientos. La roca subyacente debe ser increíblemente fuerte. Cualquier debilidad podría hacer que la presa se derrumbase, un desastre impensable. Los ingenieros han realizado un estudio detallado. Los resultados son buenos. Los cimientos de la presa gozan de buena salud. Y los ingenieros tienen en la manga un truco para ahorrar dinero. Una presa hecha con hormigón macizo pesaría más de lo necesario y añadiría enormes gastos innecesarios. Planean construir las principales paredes de la presa huecas. Siempre que pese lo suficiente resistirá la presión del agua. Eso no significa que tenga que ser absolutamente maciza, puede ser hueca y resistir la presión del agua. Construir la presa hueca significa que su base se puede hacer aún más amplia con la misma cantidad de hormigón. Y la pendiente de las paredes será más suave, empujando la presión del agua hacia la base, donde la presa es más resistente. También significa que el equipo generador de electricidad puede alojarse en el interior de la misma presa. Una solución inteligente. Entretanto, el equipo medioambiental concluye su estudio de la fauna salvaje en la zona que será anegada. Han encontrado 129 especies de aves, 32 especies de mamíferos y 9 especies de reptiles. Ahora tienen que calcular cuántos animales pueden capturar y extraer y dónde pueden ser realojados de forma segura. Junio de 1979. Los preparativos para la presa principal están ya muy avanzados y los directores están decididos a ceñirse a la agenda. Todo va como una seda, hasta que la obra se paraliza bruscamente. Existe un problema con el lecho de roca. Cuando excavamos en los cimientos, descubrimos que de hecho las condiciones no eran exactamente las que habíamos previsto. Es una desastrosa noticia. El estudio había dado el visto bueno a la roca subyacente, y ahora los ingenieros se tropiezan con una capa débil de roca agrietada, como un diente podrido, 20 metros más abajo. Los ingenieros temen que no soporte el peso de la presa. Si continúan construyendo, la presa se desmoronará. Se excavan túneles a través de la roca para que los ingenieros puedan investigar la capa sospechosa. Solo una minuciosa inspección subterránea revelará la magnitud del problema. Rezan para que sea solo un foco de piedra mala. El ingeniero Corrado Piacentín explora los secretos del lecho de roca. Esta es la piedra buena, y esta es la piedra que se desmenuza. Como pueden ver, es muy blanda y no es buena para los cimientos. La roca frágil se extiende de parte a parte de los cimientos proyectados. Construir una presa de 11 millones de toneladas sobre ella sería una irresponsabilidad criminal. Los ingenieros tienen que encontrar una solución, y pronto. Los trabajadores permanecen inactivos mientras ingenieros y geólogos lidian con el problema. Finalmente, idean un plan que puede salir bien. No pueden construir sobre la capa de roca débil, pero ¿pueden sustituirla?
Como dentistas poseídos, los ingenieros extraen la roca deteriorada y aplican un gigantesco empaste con hormigón extra fuerte. Han logrado su objetivo, pero el trabajo adicional llevará meses y añadirá 20 millones de dólares al presupuesto. El arreglo de la roca descompuesta podía haber puesto en peligro todo el plan de construcción de la presa. Y el implacable calor del sol brasileño está a punto de proporcionar a los ingenieros otro quebradero de cabeza. Mayo de 1982. Los 40.000 trabajadores que construyen la presa de Itaipú en el corazón de Sudamérica han tenido que enfrentarse a un problema potencialmente catastrófico. El lecho de roca fracturada bajo los cimientos podía haber hecho que la inmensamente pesada estructura se derrumbara. En juego, el suministro de energía de las futuras generaciones de brasileños. Los ingenieros han encontrado una solución y parece surtir efecto. Como un diente malo, la capa de roca podrida bajo el emplazamiento de la presa de Itaipú está siendo perforada y rellenada con hormigón extra fuerte, de forma que soporte el peso de la presa. Al mismo tiempo, las obras en las gigantescas paredes centrales de la presa continúan. Los trabajadores deben construir 18 bloques de hormigón, cada uno de ellos cuatro veces más alto que la Estatua de la Libertad de Nueva York. El vertido de cada bloque se efectuará por separado. Se erigen enormes estructuras de acero para recibir el hormigón y retenerlo hasta que haya fraguado. Pero no es solo la magnitud de la tarea lo que plantea a los ingenieros el mayor reto. Si vierten esta cantidad de hormigón de la manera habitual, no fraguará adecuadamente. Cuando el hormigón fragua, el cemento reacciona con el agua creando calor. En bloques de hormigón más pequeños, la temperatura del núcleo se enfría y fragua con relativa rapidez. Pero en bloques enormes de hormigón, la temperatura del núcleo se conserva alta más tiempo. Y dado que la superficie se enfría y se fragua a un ritmo más rápido, pueden aparecer cientos de fisuras, debilitando fatalmente el hormigón. Y ese no es el único problema. Aquí las temperaturas pueden rebasar fácilmente los 40 grados centígrados. Si los enormes bloques se dejaran secar al sol, podrían superar los 90 grados, lo que también podría producir puntos débiles y grietas. Los ingenieros realizan una prueba tras otra con el fraguado del hormigón y cómo reacciona este ante una presión extrema. Hasta el buen hormigón tiene un punto de ruptura. El hormigón secado por el sol será mucho más débil. Hay que hallar una solución. Los ingenieros han abordado el problema del hormigón. Su respuesta, refrigeración a gran escala. Dos enormes plantas refrigeradoras enfriarán cada gramo de hormigón. El ingeniero Adelberto Chenú recuerda la escena. La piedra era lavada con agua helada y con insuflamiento de aire frío y mediante la utilización de una gran cantidad de hielo en escama también pudimos lograr fabricar hormigón a 4 grados centígrados de temperatura y mediante un transporte bastante eficiente conseguíamos colocar a 7 grados centígrados en los bloques. La escala del trabajo de refrigeración es ingente. Las dos plantas tienen la capacidad de refrigeración de más de 50.000 congeladores domésticos. En junio de 1982 continúa la carrera para ceñirse a la agenda y faltan solo 3 meses para la fecha de finalización prevista. 7 funiculares instalados encima alimentan ya el apetito insaciable de hormigón de la presa desde 6 gigantescas plantas de producción. Ese cemento era transportado en camiones a lo largo de más de 1.000 kilómetros. En un momento dado, llegaba un camión de 40 toneladas de cemento cada 20 minutos. 40.000 personas trabajan a un ritmo equivalente a levantar un edificio de 20 plantas cada 55 minutos. Cuando el proyecto se aproxima a la hora cero, el ritmo es increíblemente feroz. Adelberto Chenú gestionaba la agenda de trabajo.
Hemos trabajado aquí en turnos de 12 horas por día, dos turnos de 12 horas, y hemos trabajado casi 360 días por año. El trabajo se prolonga las 24 horas. En plena noche, hombres y máquinas se desplazan por la gigantesca obra en construcción en un ballet perfectamente sincronizado. Cuando se inicia la cuenta atrás para la finalización de la presa y la inundación del valle, los ecologistas comienzan su evacuación de los animales salvajes. Esperan poder salvar a 30.000 animales, reubicándolos en nuevas áreas o en reservas de fauna salvaje. El equipo de rescate sabe que es una carrera contrarreloj para salvar al máximo de animales posibles antes de la riada. Al mismo tiempo ha comenzado la ingente tarea de trasladar a más de 8.500 familias. Las indemnizaciones se han saldado tras largas negociaciones y demandas judiciales. A algunos se les ha dado dinero, a otros se les proporcionarán propiedades y tierras similares en otra parte. Algunas de esas familias han vivido y cultivado las tierras del Valle del Paraná durante generaciones. Para muchos es un momento desolador, ya que tienen que abandonar sus hogares para siempre. El cordón de presas de 7 kilómetros por fin está terminado. Itaipú ocupa su lugar como una de las estructuras de pantanos más largas e impresionantes del mundo. Pero el siguiente paso es absolutamente crítico. Los ingenieros ahora cerrarán el canal que desvía el río Paraná. El río después anegará lentamente el valle entero, creando el inmenso embalse que alimentará la presa y hará funcionar sus turbinas generadoras de potencia. Una vez llena, la presión del agua de la presa de Itaipú será como la de 4.000 excavadoras ejerciendo una presión constante contra las paredes de la presa. Los ingenieros han realizado cálculos muy detallados y tienen la confianza de que las gigantescas paredes sean lo bastante resistentes como para retener el agua. Pero el momento de llenar cualquier embalse siempre es crítico. El hormigón de las paredes de la presa será lo único que se interpondrá entre el inmenso embalse y las 280.000 personas que viven en Foz do Iguaçu y sus alrededores. El fallo de cualquier presa importante siempre es un grave desastre, porque la cantidad de agua que se libera puede crear una ola que se precipita río abajo y que provoca tremendos daños. Si las paredes de Itaipú fallaran, la ola de agua que se liberaría superaría en mucho a las riadas repentinas más extremas que han asolado Brasil. Una masa de agua del tamaño de una ciudad que arrasaría el Valle del Paraná. La ola podría alcanzar los 50 kilómetros por hora y demolerlo todo a su paso, excepto los edificios más sólidos. El número de víctimas dependería de si los habitantes del valle hubieran recibido o no el aviso de la inminente riada. Tres de junio de 1976, la presa de Teton en Idaho, Estados Unidos, va a llenarse por primera vez. Los ingenieros detectan una grieta en las paredes y tratan de repararla. Fracasan. Dos días después, el tercio occidental de la presa se desintegra sin más. Se atribuye a la erosión en la base de tierra y roca de la presa. Nadie había advertido a los residentes locales. La rotura de la presa Teton provoca unos daños por valor de cientos de millones de dólares en propiedades, ganado y cosechas, pero milagrosamente solo mueren 14 personas. Octubre de 1982. 7 años desde el inicio de la construcción. Es el gran día. Las gigantescas compuertas del canal de desviación están cerradas.
El río Paraná discurre una vez más por su cauce original. Se derrama sobre las ataguías. Se precipita en el embalse. Pase lo que pase, ya no hay manera de detener el agua. A medida que va subiendo el agua, la presión sobre las colosales paredes de hormigón va aumentando. El embalse tardará 14 días en llenarse, hasta llenar su profundidad definitiva de 100 metros. Se ha evacuado a todo el mundo del área de inundación, pero algunos se quedan para ver cómo sus hogares desaparecen bajo la crecida de las aguas. De un ejército de 316 ecologistas de Brasil y Paraguay, salen en una última misión para salvar el máximo número posible de animales. Cuando los niveles del agua van subiendo lentamente, se van formando pequeñas islas de tierra alta que en escasas horas desaparecerán para siempre bajo la superficie. Pero de momento proporcionan un último y desesperado refugio a los aterrados animales. Como no es de la era moderna, en minúsculas arcas, Fernao Carbonar y su equipo de rescate intentan salvar todos los animales que pueden antes de que sea demasiado tarde. Usamos varias redes, usamos ganchos para las serpientes y algunos los cogimos por el rabo. Pronto a los animales solo les quedan las copas de los árboles para aferrarse por encima de las aguas que no paran de subir, y también hay peligros para el equipo de rescate. El agua estaba alta, así que se pueden imaginar yendo en el bote y subiendo la copa de un árbol. En realidad no sabías con qué podías encontrarte entre las hojas. A veces mirabas hacia la derecha y a unos 20 o 30 centímetros tenías una serpiente de cascabel o algún otro tipo de animal venenoso. Pero aparte de algún que otro rasguño y mordedura, los rescatadores lograron evitar lesiones graves. Durante días el rescate prosigue, mientras las aguas de la riada continúan subiendo. A las 2 semanas, una vasta franja del Valle del Paraná se ha perdido para siempre. El embalse de Itaipú se extiende ya a todo lo que abarca la vista. Las gigantescas paredes de la presa contienen el agua, pero ahora los ingenieros deben evitar que siga subiendo. Si el agua rebasa la parte superior de la presa, las paredes se podrían debilitar e incluso empezar a agrietarse, con catastróficas consecuencias potenciales. Los ingenieros tienen un as en la manga. Una vía crucial de escape llamada aliviadero ha sido construida en el extremo del pantano. Es como una versión gigante de una bañera que rebosa. Cuando el agua sube demasiado, se va sin causar una inundación. La gran diferencia es que este desbordamiento supone 64 millones de litros de agua por segundo. Si estuviera mal diseñado, la fuerza del agua podría dañarlo, retrasando años el proyecto. Pero no puede haber ensayos. La primera vez que se use el aliviadero se hará de verdad. Octubre de 1982. Emocionados espectadores y medios de comunicación mundiales se congregan para presenciar el gran acontecimiento. Los ingenieros se disponen a levantar las compuertas y abrir por primera vez el aliviadero. El agua empieza como un goteo. Pronto se convierte en un tumultuoso torrente. Funciona. El aliviadero resiste la tensión. Está controlando una cascada de agua 22 veces mayor que las cataratas del Niágara. Brasil es ya la sede de la catarata artificial más grande del planeta. El ingeniero Adelberto Chenú es testigo del momento. Fue un espectáculo realmente inolvidable, y eso quedó impresionado en la retina de mis ojos de por vida. Los ingenieros sienten alivio y regocijo, por ahora. Pero sus inquietudes con respecto al aliviadero aún no han terminado. El aliviadero soporta bien el volumen de agua, pero saben que toda esa agua retumbando en su extremo puede afectar a la presa.
En el laboratorio Furnas, en Río de Janeiro, Roberto da Sousa construye detalladas maquetas de alta tecnología de presas para analizar las consecuencias de hasta el más mínimo error de cálculo en el diseño de los aliviaderos. Con este modelo a escala del aliviadero de la presa, estamos llevando a cabo un estudio extremadamente detallado de los efectos del agua al caer, de la energía que puede producir, energía que puede dañar la estructura en sí misma. Cuando el agua se estrella al final del aliviadero, va a caer debajo de la presa con gran fuerza, removiendo el río. Esta energía debe disiparse por medio de una curva ascendente, como un trampolín de esquí que obliga al agua a subir hacia el aire, reduciendo su fuerza. Esa disipación de energía es tan importante que podría decirse que un buen diseño de aliviadero puede evitar daños tanto a la misma estructura como al terreno que hay río abajo. Los ingenieros recurrieron a modelos a escala para acertar con el ángulo correcto del trampolín de esquí. Si no es el correcto, el agua volverá sobre sí misma y erosionará gravemente la ribera del río. Y si el proceso se prolonga años, podría llegar a socavar los cimientos de la presa. Los ingenieros de Itaipú han calculado que habrá cierta erosión, pero no la suficiente como para causar graves daños. Lo único que pueden hacer por el momento es inspeccionar las orillas del río y esperar. Si se han equivocado, la estructura de la presa podría estar en peligro. El inmenso embalse que alimenta la presa de Itaipú se ha llenado, inundando miles de kilómetros cuadrados de terrenos agrícolas y selva tropical. 30.000 distintas aves, mamíferos y reptiles se han salvado de ahogarse gracias a los ecologistas, pero todos necesitan nuevos hogares. Algunos son trasladados, pero 300 animales rescatados han encontrado un nuevo hogar en una reserva para fauna salvaje. El refugio de Bellavista no es un zoo. Las especies en peligro de extinción que se salvaron se criarán aquí y con el tiempo serán devueltas a la naturaleza. Bellavista es también uno de los primeros centros destinados a educar a los lugareños con respecto a la fauna salvaje que vive a su alrededor. Se han perdido 700 kilómetros cuadrados de selva en la inundación del valle. Pero se están plantando millones de árboles nuevos en las orillas del embalse. Un programa de conservación como el creado en Itaipú parece básico bajo el punto de vista moderno, pero en los años 80 representó una iniciativa pionera para minimizar el daño causado por los pantanos a gran escala. En el transcurso de los 9 años siguientes se desarrolla la última y frenética etapa de Itaipú. Una vez terminadas las paredes de la presa, se inician las obras de la planta hidroeléctrica. Se levantan 18 tubos, cada uno de ellos tan alto como un edificio de 30 plantas, para canalizar el agua hasta las turbinas. Las turbinas pesan cada una 800 toneladas, como dos yumbos juntos. Son tan enormes que hay que construir vehículos especiales para transportarlas. En el corazón de cada turbina hay un rotor. Estos harán girar imanes dentro de una bobina de cobre para producir electricidad. Aunque los rotores miden más de 16 metros de diámetro, deben instalarse con precisión en un margen inferior a una décima de milímetro. Y eso no es todo. El grueso de la electricidad de la presa de Itaipú está destinado a las enormes ciudades de Sao Paulo y Río de Janeiro, que están a más de 1.000 kilómetros de distancia. Se erige una gigantesca red de torres que se extienden por toda el área rural brasileña. Las líneas eléctricas que parten del pantano son lo bastante largas como para dar la vuelta al globo una vez y media. Cuando se aproxima el momento en el que la presa va a producir energía, los ingenieros inspeccionan nerviosamente las orillas del río en busca de signos de deterioro causados por la precipitación del agua al bajar por el aliviadero. Este es el tipo de erosión que pueden provocar grandes volúmenes de agua al desplazarse a gran velocidad. ¿Qué gravedad tiene la erosión causada por el aliviadero? No tiene buen aspecto.
Los ingenieros llevan a cabo mediciones precisas. Realizan más cálculos. ¿La erosión se está acercando cada vez más a los cimientos de la presa? Para gran alivio suyo, los ingenieros descubren que sus predicciones iniciales eran correctas. La erosión no está empeorando. Esto demuestra lo importante que es que los cálculos del diseño del aliviadero sean correctos. Los cimientos de la presa están a salvo. Itaipú está casi terminada. El ritmo ha sido inexorable. Pero el mayor proyecto de ingeniería que Sudamérica ha visto jamás se ha cobrado un alto precio en vidas humanas. Las cifras no son exactas, pero se cree que 145 personas han perdido la vida en accidentes durante la construcción de Itaipú. Mayo de 1984. Itaipú está a punto de lograr su propósito y producir su primera electricidad. Es el momento que todos habían estado esperando, la culminación de 9 años de penoso trabajo. El agua se precipita por las compuertas que hay en la parte superior de la presa, desciende atronadora y hace girar las turbinas. Para ingenieros y trabajadores es un triunfo. Una a una, cada vez más turbinas van cobrando vida. Y en abril de 1991, Itaipú pasa a ser la planta hidroeléctrica más poderosa del planeta, con una producción de electricidad capaz de iluminar 120 millones de bombillas. Itaipú satisface las necesidades energéticas de 24 millones de brasileños en Río de Janeiro y Sao Paulo. La electricidad fluye sin una pega durante 10 años. Hasta el 21 de enero de 2002, a la 1:30 de la tarde. Sin previo aviso, 13 de las 18 turbinas gigantes de Itaipú de repente se paran. La producción de electricidad se interrumpe. Los ingenieros de Itaipú están desconcertados. ¿Qué ha salido mal? Los semáforos dejan de funcionar, causando retenciones de 50 kilómetros. Los sistemas del metro se bloquean. La gente se queda atrapada en los ascensores. Oficinas, hogares, fábricas se sumen en la oscuridad. ¿Qué está causando este fallo eléctrico de catastróficas proporciones? José Ricardo da Silveira estaba a cargo de la producción de electricidad. Todos los generadores y todos los sistemas de transmisión de Brasil de repente se pararon. En aquel momento no sabíamos qué estaba ocurriendo exactamente. Tras frenéticas investigaciones, los electricistas finalmente localizan el problema. Una línea eléctrica se ha colapsado. El sistema de transmisión no puede asimilar el nivel de energía que Itaipú está generando, lo que ha disparado el interruptor que desconecta el sistema generador de la poderosa presa. Se realiza una investigación. El resultado, se invierten 12.000 millones de dólares en la mejora del sistema de transmisión para evitar futuros apagones. En solo una tarde, las ciudades de Brasil han visto lo mucho que dependen de la electricidad de Itaipú. Después de 20 años, la presa de Itaipú sigue siendo un extraordinario logro, y recientemente los ingenieros la eligieron como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Hoy, el asombroso porcentaje del 90% de la energía de Brasil está generada por presas hidroeléctricas. Presas como esta han ayudado a las ciudades y a las industrias brasileñas a crecer y han llevado la electricidad a las personas que habitan en las áreas remotas del país. Pero la gran dependencia de la energía hidráulica tiene un precio. En los últimos años, los niveles más bajos de precipitación han reducido la producción de energía de las presas, provocando cortes de electricidad y racionamientos de energía. Y en el mundo entero, existe una creciente concienciación de los estragos medioambientales que las presas hidroeléctricas pueden causar. En Itaipú, las copas de los árboles muertos son el poderoso recordatorio de un valle que ha desaparecido para siempre y del enorme precio que los brasileños han pagado por su demanda de energía.